Hola queridos estudiantes, en la lección de hoy quiero que pongan muchísima atención, ya que es un tema no solo interesante, sino que les ayudará a resolver algún problema, vencer un obstáculo o cubrir una necesidad. ¿Saben de qué les estoy hablando? Pues muy bien, se trata de cómo realizar un proyecto. Bien, comencemos. Un proyecto surge por varios motivos. Entre algunos tenemos satisfacer una necesidad, quitar obstáculos, como les había mencionado antes, resolver un problema, desarrollar una capacidad, aprovechar una oportunidad o cambiar algo. Ahora bien, eso que queremos hacer o resolver nos lleva a unas interrogantes. Primero, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Cuándo hay que hacerlo y cuánto costará hacerlo? Bueno, pero ya nos responderemos esas preguntas conociendo cuáles son los pasos o etapas para llevar a cabo un proyecto. Primero, hablemos de detectar la oportunidad. Esto significa identificar, buscar los antecedentes del problema o necesidad que me llevó ahí donde estoy. Este primer paso me permite saber cómo otras personas han podido responder a situaciones similares. Un ejemplo de ello sería, imaginémonos, vamos caminando de la escuela a la casa y tenemos la necesidad de consumir algo helado porque hace muchísima calor, pero no hay en el camino ningún lugar que nos venda algo así y no podemos satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de negocio, venta de refrescos, de paletas y de conos. En el segundo paso o etapa tenemos el diseño. Una vez detectada la oportunidad, es necesario diseñar el nuevo producto, es decir, pensar, imaginar cómo será. Si en el caso anterior ya existe un negocio, pero no nos gusta cómo nos atienden o no nos gusta el producto, pues hay que hacer algo diferente, algo nuevo. El diseño es crear lo inexistente. El diseño de un producto supone, por ejemplo, investigar con qué materiales se puede construir, de qué forma y medidas conviene realizar cada una de las partes que lo componen y cómo se integran en el armado del producto y también el costo debe estar dentro del diseño. Imaginemos que vendemos paletas heladas y en lugar de una palilla, lo hacemos con cucharitas, que se puedan comer con más facilidad y lo hacemos de muchos sabores y colores. Bueno, la tercera etapa es la organización y gestión. La realización de un proyecto requiere planificar el modo en que se llevará a cabo, detallando todas las tareas a realizar, su secuencia y el tiempo en el que se debería realizar. Es preciso designar quiénes serán los responsables de cada una de las tareas planificadas y prever de qué modo se obtendrá el dinero o los recursos necesarios, cómo se va a llevar ese producto a sus clientes, ya sea que llegue a un lugar específico o que la venta sea a domicilio. La cuarta etapa es la ejecución. En esta etapa se hace la fabricación o elaboración del producto. Digamos que es la conclusión del diseño, siguiendo, claro está, todos los pasos planificados. Y la quinta y última etapa es la evaluación y el perfeccionamiento. Estamos llegando al final del proyecto. Bueno, casi al final. Aquí se realiza la revisión de todo el proceso del producto y los efectos del mismo, para que de esa manera podamos perfeccionarlo. Muchas veces sucede que entre el diseño, que es lo que anticipa cómo será, y el producto terminado, suele haber diferencias. Estas diferencias pueden deberse a errores en el diseño, así como a modificaciones que se han detectado y ha sido necesario realizarlas durante el proceso de elaboración. Ahora vamos a conocer un proyecto de clases y lo veremos por etapas para que nos demos cuenta que no es tan complicado. Veamos cómo se hace. Vamos a describir el proyecto porque eso es lo primero antes de comenzar las 5 etapas. Bien. Los equipos de séptimo grado del centro básico emprenden un proyecto productivo que contempla la elaboración y venta de mermeladas caseras. ¿Recuerdan el primer paso? ¡Qué bueno que están en clase! ¡Sí, ese es!
detectar la oportunidad. Pues bien, en la aldea se dan todo tipo de frutas a lo largo del año. Aprovechando de esta materia prima al alcance de todos, se hará la inversión de la elaboración de mermeladas comprando las frutas a la comunidad. Esto traerá ingresos económicos a la comunidad y trabajo y ganancia a los estudiantes en su tiempo libre. La segunda etapa es el diseño. Ya que se ha detectado la oportunidad presentada y se tiene la materia prima, el segundo paso es diseñar. ¿Cuál será la presentación? ¿Cómo se elaborará y de qué manera se hará la distribución del producto? Así como conocer la inversión, es decir, la compra de la fruta. La compra del frasco, el procedimiento, las etiquetas, todo para así saber cuál será el costo del mismo. La organización y gestión. En este paso se debe de distribuir las tareas a realizar. ¿Quiénes están a cargo de las compras? ¿Quién hará la mermelada? ¿Quién hará las gestiones de ventas y quiénes la distribuirán entre otras tareas? Deben saber que todas las tareas son importantes, ninguna es superior a otra, porque si alguien falla en su labor, se puede venir abajo todo el proyecto. Después viene la ejecución. Ha llegado el momento de hacer las compras, de elaborar el producto en su totalidad. Y ya una vez lista la mermelada, la tenemos para la venta. Pero no olvidemos que hay un paso muy, muy importante, que es, muy bien, el último, la evaluación y el perfeccionamiento. Aquí es donde el equipo se reúne para realizar lo que se llama un control de calidad. Se debe probar la mermelada. No precisamente lo debe hacer el mismo equipo. Se puede salir a la calle y dar una degustación a las personas. Es decir, que prueben la mermelada y den opinión del sabor y la presentación. Muchos dirán que les gusta, otros tal vez se quejen, muy dulce, muy ácida, en fin. Las respuestas van a ser varias, pero las más acertadas son las que se tomen en cuenta al momento de evaluar. Y así podrán perfeccionar el producto antes de salir al mercado. Y si gusta a todos, pues está listo. Recuerden que estos pasos son un ciclo que comienza cada vez que se prepara el producto. Deben recordar la importancia de que ustedes desarrollen este tipo de proyectos, ya que estas actividades contribuyen al desarrollo de objetivos educativos, además de darles la oportunidad para crecer en sus capacidades de investigar y aprender sobre lo que les interesa, su capacidad para conjugar teoría y práctica, el desarrollo de competencias, la búsqueda de su vocación, en fin, con estas prácticas conocerán sus capacidades y limitaciones, así como también ejercitarán su capacidad para lograr lo que se proponen y sociabilizarán con su comunidad de una forma activa. Y además apreciarán los valores propios que tenemos de nuestra cultura. Así que ánimo, adelante y los invito a que realicen sus propios proyectos y tendrán éxitos.